Sí, el presupuesto participativo, yo soy coautor de la ordenanza, como lo señalaban acá los funcionarios, implica que el vecino toma una decisión donde se ejecutan los fondos para obras. Entonces esa participación permite el control del ciudadano, el empoderarse para tomar decisiones sobre cómo quiere su barrio, la correcta ejecución de las obras en tiempo y forma. Así que toda esa interacción entre Estado y sociedad se ve plasmada en el presupuesto participativo. Es muy importante que el vecino participe principalmente en estos recursos que brinda el municipio a través del presupuesto para que los vecinos canalicen sus principales obras o lo que desean en el barrio. Sí, así es. Esto es, hemos terminado el proceso que iniciamos el año pasado con la selección de los 6 nuevos ganadores. Recordando que el presupuesto participativo lo que hace es distribuir equitativamente para que gane un proyecto por cada distrito. Nuestra ciudad está dividida en 6 distritos a nivel del territorio. Cada distrito tiene un volumen distinto, no es lo mismo pensar Alto Comedero que pensar el centro, el distrito centro de la ciudad, o el distrito oeste, el distrito sur. Y lo que se hace es, durante un tiempo, se genera un proceso de participación ciudadana con distintos talleres donde se conversa una agenda común de temas con los vecinos y así se va llegando a una formulación de proyectos. En algunos distritos se pusieron de acuerdo las instituciones barriales y en otros había una sana competencia. Es decir que se competían entre 3-4 proyectos para ver quién ganaba el concurso. Y bueno, se dieron los ganadores, que son los resultados que conocemos el día de hoy y que gratamente lo hemos podido compartir con el vecinalismo.